implementación de esa norma que responde tanto a una directiva europea que obliga a que los nuevos vehículos de transporte interurbano pues, tengan unas condiciones determinadas de emisión de gases, como a nuestro régimen económico y fiscal, que introduce también que el transporte interurbano es un servicio básico esencial. De esas dos, digamos, normas de la que dimana la obligatoriedad de que a partir de ahora todas las guaguas tengan estas características. En esta ocasión se trata de una subvención concedida a la única empresa que presta este servicio de transporte interurbano, a Recife Bus, cuya gerente también hoy nos acompaña aquí. Hay que decir que esta es una subvención con carácter finalista, que no puede ser destinada a ninguna otra cosa que no sea esta. Yo no me voy a extender sobre la guagua, ahora pasaré la palabra al consejero, y también presentamos hoy pues esa enorme pantalla que ustedes ven y que visitaremos ahora, de esta intercambiador, que tiene por objeto básicamente pues la financiación de los gastos de mantenimiento y funcionamiento de esta propia estación, en virtud de los contratos de publicidad a los que tengamos acceso con esa enorme pantalla que tiene los sistemas de protección vandálica en principio. Ojalá que funcione. Una guagua que, aunque es una, pero bueno, es la primera que se empieza a renovar la flota. En este caso se le ha dado una subvención finalista. Aquí ha colaborado con nosotros el gobierno de Canarias del 80%, 166.000 euros. Y a partir de ahora, porque sí se cumple que ya con la normativa europea, la Euro 5, menos contaminante, más comprometido, como bien dice el eslogan, con el medio ambiente, entonces a partir de ahora toda la renovación que se vaya produciendo en el transporte interurbano tendrá que cumplir con esta normativa y se irá buscando la financiación adecuada, sean con subvenciones o sea sin subvenciones, por adquisición directa del operador, cumplirá con esa normativa. La guagua tiene una capacidad para 55 pasajeros, accesibilidad para personas con movilidad reducida, mide 13 metros, tiene una altura de 3,40 y un ancho de 2,50. A partir de hoy se pondrá a disfrute para el uso del transporte público y será uno de sus recorridos principales, será el corredor centro, que se implantará el próximo 16 de marzo, que, como ya se presentó en su momento, que se estaba estudiando, pues va a unir cuatro municipios de, en este caso, de Lanzarote, con inicio en Teguise, unirá la capital de la isla Recife, San Bartolomé, Tinajo, que le dará un tratamiento de transporte urbano y llegará hasta La Santa. Ida y vuelta con una frecuencia cada hora y media para acercar desde La Santa a Teguise, de Teguise a La Santa, pasando por todos esos municipios, más, una vez más, a los ciudadanos. En este caso también la guagua, que ahora podrán pasar a visitarla, ya digo, será el inicio de lo que va a suceder en el futuro. Vamos a presentar también una pantalla LED de grandes dimensiones, que está situada a la izquierda y también la acercarán, donde no solo ahí se va a poner información para el usuario, información institucional, sino también en el momento cuando se gestione lo que es el funcionamiento del intercambiador, servirá para poner publicidad. Eso va a repercutir lo que se gestiona a través de la gestión de la facturación de la publicidad, para invertir más en la infraestructura y sobre todo en lo que es que repercuta en el beneficio del usuario, en la bajada del bono y en la bajada del billete. Y también le hacemos mención, que por eso está el consejero de Obras Públicas aquí, que hace muy poquitos días, lo habrán visto, se ha culminado un nuevo carril de acceso directo al intercambiador, un carril bus, que no solo facilita el que las guaguas lleguen directamente, sino que también no se forma a las 8 de la mañana las colas esas que se formaban en la autovía de la ciudad, entrando a la ciudad por la autovía del sur, y que era un peligro latente porque la caravana de ese momento puntual llegaba a invadir los carriles. Ahora lo comprobarán, pues pueden entrar directamente, no tienen que hacer el cede paso de la rotonda, sino directamente se incorporan.